Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca, sí, habéis oído bien, hoy toca nuevo videito de Dead Space 3, ya sabéis, la serie que estamos jugando en el canal, tranquilamente. Bueno, nos quedamos aquí en el laboratorio de geología, ¿no? Que aquí había que conseguir una de esas placas, de esas partes, o dos. Era una o dos, geología uno, en paleontología donde hay dos que conseguir. Bueno, aquí nos van a salir 3 millones de necromorfos, y lo sabéis. Pero bueno, lo bueno es que tengo un banco aquí. Mira, el robot está llegando despacito. Venga, métete, métete, métete. Muy bien. Vale. Vale. Venga, dale. Vale, vamos a ver. Núcleo de corte. Los tres robots de vuelta. Vale. Vale. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos para mejorar la sierra, le añadimos daño, recargo más uno, daño más uno. Le metemos, eso es, velocidad más dos, cargador menos uno. Vale, velocidad más dos, cargador menos uno. Pues le vamos a meter daño más dos. Daño más dos. De daño más dos tengo solamente los que me penalizan. Puedo fabricar uno nuevo, daño más dos. Daño más 2, recarga más 1, velocidad más 1. Tengo... Sí, venga, fabrica y equipa. Bien. Vale. Recarga más 1, daño más 1. A ver, de recarga, ¿qué tenemos? Recarga más 2, cargador más 1. Esta. Vale. Recarga más 1, daño más 1. Recarga más 1, cargador más 1. Recarga, cargador. A ver, de cargador, ¿qué tenemos por aquí? Tengo... Puedo fabricar uno, cargador más 2. Recarga más 2, cargador más 1. Sí, perfecto. Vale, ya la parte inferior está siendo muy bestia, ¿eh? Recarga más 1, daño más 1. A ver si lo puedo mejorar. Recarga más 1, daño más 1. No. Puedo meter un recarga más 2, cargador más 1. Vale. Vale, perfecto. Vale. Daño más 2, cargador más 2, daño más 2. De daño más 2. Puedo fabricar daño más 2. Velocidad más 1, sí. Vale. Cargador más 2. Cargador más 2. A ver qué hay para fabricar. No. De cargador solamente. Cargador más 2. Pues se queda así. Vale. La otra la modificamos. Velocidad más 1, cargador más 1. Daño más 1, cargador más 1. A ver. Daño más 2. Recarga más 1, sí. Vale. Y bueno, yo creo que de momento vale. Con ese túnel ligero que hemos hecho, me vale. En diseño, ¿sabes? Que hace mucho que no me hago algo nuevo. Unión de escopeta remachadora y destripador hidráulico, pistola de refuerzo, Morley, rifle de impulsos. Sí, pero es que el rifle de impulso no es nada del otro mundo. Venga, nos quedamos así. Vale, la caja fuerte. Uy, me quedo sin trap acá. Sí. Vale. Y me echaría yo algún botiquín, pero bueno, me lo fabrico directamente. Un botiquín... Dos medianos, venga. Todas las mejoras hechas. Vale, ya lo que falta, al Jerry. Venga, ahora tenemos... 36, porque lo hemos bajado al cargador, pero... Aquí tenemos 13 y 11. Recarga más 2, velocidad más 1. Eso está muy bien. Vale. Pues por aquí, ¿no? Sí, geología. Cargador de munición. Semiconductor. Esto hay que activarlo con una llave de... Espera. Eso es. Vale, perfecto, lo tenemos abierto.
por ahí, ¿no? ¿Qué pone? Llave de eliminación de residuos. Misión opcional. Vale, la podremos hacer. Vale, vamos a coger primero las recompensas. Que aquí habrá muchas y muy buenas. Tenemos muerte abrasadora. Me gusta eso como suena. Pero será un lanzallamas. Si yo los lanzallamas no me gustan ni un cacho. Venga, coger cositas. Botiquín pequeño. Chatarra. Semiconductor. Eso es. Almazón, gobernador de la tierra. Y ya no hay nada más. Pues tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿eh? Vale. Es por ahí. A ver lo de la misión nacional, si me aparece ya. Vale. De momento no me aparece aquí todavía. Bueno, lo veremos más adelante. ¿Dónde se me activa? A ver, ¿por qué no lo coges? Sospechoso, ¿no? No me deja levantarlo con la cinética, no me lo puedo creer. Vale. Vale, a ver cómo demonios hago esto. A ver, supone. Ahí no puedo hacer nada. A ver, ¿puedo coger el cadáver? ¿Qué no me dejan cogerlo? Si le disparo, no hago nada. Y tampoco puedo hacer nada. Esto hay que pasarlo de alguna manera. Es que esto... Es que no sé si me va a hacer algo, ¿eh? Vamos a coger, a ver. Un trozo de esto, venga. Parece que no me hace nada, ¿no? Joder. Muy bien. Vaya muerte tonta, macho. Sabía que me hacía algo, pero coño, como el trocito, no sé. Te dejo unos datos, Isaac, para que tengas. Ya, no me interesan tus datos. Dato. La efigie original... Vale, genial. Todo lo que he gastado en mejoras y tal... ...anterior a la humanidad. ¿Me estás escuchando? No. La efigie ejerce un campo de influencia que guía y desarrolla organismos biológicos que evolucionan con el tiempo hacia un propósito superior. ¿Ves a dónde quiero llegar? Vale. Vale, luego le hacemos esto. Vamos a seguir como estábamos. A ver, nuevo sacador. Lo que pasa es que tiene que tener algo donde lo pueda parar yo. A ver. Botiquín. Vamos a coger rápidamente esto. El armazón este, lo que había aquí. Ah, ahora me han salido otras cosas. La chatarra y la muerte helada esa, aquí. Muerte abrasadora, no muerte helada. Vale. Llave de eliminación de residuos. A ver. Vale. ¿Esto cómo demonios lo paso? Es evidente que hay que activar algo. Ajá. Vale. Vente para acá. Eso es. Vale. Quieto. Pasar hemos pasado. Y aquí está el otro trozo. ¿Eh? ¿Dónde? Lo voy a dejar ahí por si alguno
Intenta cruzar. Ah, no podéis cruzar, ¿eh? No podéis cruzar. ¿En serio? Lo he visto volando, ¿vale? Mira, es que están los bichos estos araña que van por el suelo y a ellos no les afecta. A ver. Vale. Bueno, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar. El robot, lo primero. Venga, a trabajar. Venga, abre. Vale, llevamos esto. A ver, esto lo podremos lanzar hacia puñeta, ¿no? Ahí está. Uno. ¿Y el otro? A ver, a lo mejor tengo que tocar aquí. No, es que es uno nada más. Vale. Bien, venga. Ataca eso, quieto ahí. Estoy quieto. Semiconductor. Vale. Venga, cogemos este. Adentro. Y lo matamos. Vale, Eli. Otro trozo en camino. Isaac, ¿estos trozos? ¿Seguro que se trata de Rosetta? Solo hay un modo de averiguarlo. Creo que ya llevamos la mitad. Vámonos de aquí. Cuidado. Pues esto es buenísimo hasta por los soldados. ¿Dónde está Igor Foss? ¡Ríndete, Isaac! ¡No saldrás de ahí con vida! ¡Cierra el pico, Dani! Tu guardia no vale para nada. ¿Vale? A ver, se ha quedado ahí. Fijaos cómo se ha quedado, enganchado. Vale. Vale. Voy a aprovechar que ahora llega el robot. Y me contará ahora los recursos. Vale. Vamos a hacer una cosa. A ver, diseños tenemos. La muerte abrasadora. Que son un lanzallamas con una sierra, ¿no? No me dice nada. Ahí se queda. Vale, nuevo. Bueno, esto es por si quiero usar el armazón nuevo. Vale, nada. A ver, vamos a hacer una cosa. Mira, este directamente lo voy a retirar. Recarga más uno, daño más uno. Esto es para la sierra. Hay que meterle daño. Daño más dos. ¿Todos son con penalizador? Bueno, pues vamos a fabricarlo. Vamos a fabricar uno de estos. ¿Vale? Que es daño más 2, recarga más 1. Y el de velocidad también. Porque el de recarga, recarga más 2, velocidad más 1. Recarga más 2, cargador más 1. Equíparo. Vale. Tenemos recarga más 1, cargador más 1. Daño más 2, recarga más 1. Tenemos mucha recarga, ¿eh? Este lo vamos a quitar. Y vamos a darle la preferencia al cargador. A ver si hay cargador con daño. No, cargador con menos daño. Vale, pues vamos a buscarlo por daño con cargador. A ver si hay daño con cargador. Daño con velocidad, me vale. Vale. Bien. Arriba, daño más 2, velocidad más 1. Este de cargador lo vamos a cambiar. A ver, volcar. Cargador. No, se tiene que quedar así. Vale, se tiene que quedar así. Daño más 2, daño más 2. Pero de daño sí hay. Daño más 2 con algo. Daño más 2 con recarga. Lo equipamos. Y este. Daño más 2, lo fabricamos con velocidad. Perfecto. Muy bien. Y aprovechamos ya.
Y nos hacemos un par de botiquines. De estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de estos dos. Paramédico. Vale. Y la caja fuerte, voy petadísimo. Vale. Vamos a guardar estos. Voy a llevarme solo uno. Vale. Y voy así. Perfecto, venga, a fabricar. Eso, todas las cositas. Muy bien, ya lo que queda es para mejorar de rey, ¿eh? Vale, vamos bien. Vale. 13, 9. 40. Vamos a tirar con este de 40. Por si aparecen nuestros amigos. Vale, a ver, ¿para dónde me mandas ahora? Mira, ahí. Aquí hay algo que antes no había visto. Un artefacto. ¿No hay enemigos? No, pero me está diciendo que por aquí el robot puede ponerse a currar. Saca buenos recursos. Venga, a currar. ¿Vamos bien? Sí. Eli, ¿cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí, parece que usaron neurología forense magnetómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. Al menos no le sacaron un ojo. Enseguida llego. Lo del ojo sabéis por qué lo ha dicho, ¿no? Por la escena que hay en Deep Space 2 de... que le pinchan el ojo. A ver, a ver. ¿Está crujiendo algo por aquí? Vale. Me manda para allá de vuelta, ¿no? Vale. Pero según la misión, ¿cómo voy? A ver. Paleontología. Vale, me faltan dos. Vale. Investiga el depósito. Explora la instalación de eliminación de residuos. Vale. Esta es la misión opcional, ¿no? Pues vamos a ir a hacerla. A ver si conseguimos algo interesante. El DRI, también un banco. Vale. El DRI, lo primero. Vale, mejorar DRI. Me faltaba para el blindaje. Me sigue faltando semiconductor. Me cago en la leche, tío. Vale, pues el DRI de momento debe esperar. Estabilización. Energía tengo. Duración, creo que también. Y la recarga, bueno, pues, energía. Ahí ya no tengo. Ahora me falta un traductor. Solo, joder, eso me falta. Vale. Y la cinética es que no la estoy utilizando, así que... Vale, suficiente. Hay que seguir. Vale. Por el ascensor, ¿no? Pues vamos a mirar por aquí a ver qué vemos. ¿Esto qué es? ¿Dónde? ¿Y aquí a dónde voy? Actual, contención, arqueología. ¡Ah! Vale, 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 vale. Bueno, de momento nada. Me quedo aquí, ¿eh? De momento me quedo aquí. No me quiero complicar tampoco. Vale. Por aquí pequeño. Vale. Me mandas por ahí, ¿no? Vale. Según la misión nacional, lo que hay que hacer es. Cuanto más me adentro en Town Volantis, más peligro me encuentro. Entre los necromorfos y la fuerza de Dani, cuesta creer que aún no haya muerto. Las piezas y herramientas que he ido encontrando son lo que me ha mantenido con vida, de momento. Si las instalaciones de eliminación de residuos son como las otras que he visto, puede que oculten algo de valor. Debería explorarlas cuando pueda. Pues ahora mismo.
Misión final, eliminación de residuos. Vale. Por aquí todo tranquilo, ¿no? Vale. Joder, por ahí me va a salir uno, pero a la vuelta. Taller. ¿Qué pone? Parece que alguien ordenó una purga de toda la operación del SCAF en Tau Volantis, no solo en esta base, en esta instalación, sino en todo el planeta y en todas las naves en órbita. No quieren dejar el más mínimo resto de lo que descubrieron aquí. ¿O sería de lo que construyeron aquí? Cualquier cosa que recupere de ese lugar podría arrojar algo de luz sobre nuestra misión. Vale. A ver. ¡Joder, macho! Que va muy bien ese arma, incluso en distancias cortas, ¿eh? Vale, aquí hay cositas para coger. Más transductor, bien. Y semiconductor, bien. A ver, esta no tiene energía, aquí no puedo hacer nada. Solo hay un camino. Sí, porque ahí tampoco. Vale, dale. A ver. ¿Dónde? A ver, esto, al primero que venga, se lo estampo a la boca. El explosivo. Vale. Lo vamos a dejar aquí, por si acaso. A ver, me habéis dejado algo, gel y traductor. Vale. Adentro. Ascensor, ¿qué pone? No sé qué, minación de residuos. Contaminación. Vale, pues venga. Esta está recargada, sí. No sé cuál está. Vale. ¿Quién es el listo que viene ahora? Bien, tranquilo. Es un árbol de Navidad, con las estacas colgando ahí con las lucecitas. Más. Vale. Un árbol de Navidad parecía, ¿verdad? Vale. Bien. Todo tranquilo, ¿no? Venga, pues escaleras para arriba, que es lo que me dice, ¿no? Sí. A ver, no se ve nada, tío. Bueno, por ahí me van a salir y lo sabéis. Joder, macho. Trampillas en todos los pasillos, tío. Está hecho a posta, tío. A ver. Aquí falta energía. Vamos a pastear. Vamos a bichear. Uno. Dos. Tenemos energía ahí. A ver, cuidado.
La carga, lo primero. Tenía un botiquín pequeño en el inventario, me suena. Sí, bueno, uno no. Eso es. Vale. Aquí no se puede hacer nada de momento. Vale, pues sí o sí por aquí. Mira, cositas para coger. Tusteno, eso me viene muy bien. El somático, genial. Y más tusteno, bien. Aquí a la vuelta se van a abrir todas estas trampillas y me va a salir hasta el tato, por ahí. Esto es una especie de mapa. A ver. Ahora en cuanto baje van a salir 800. ¿Vamos bien? Sí. No, espérate, a ver. A ver, un momentito. Vale, tengo que bajar y subir. Bajar y subir. Si lo hago rápido, aunque me salgan unos cuantos. Ellos no suben escaleras, creo, ¿eh? Ahora ya tengo dudas, ¿eh? Si suben escaleras o no. Vale. Vamos a coger esto. ¿Qué tenemos? Cargador más 2, recarga más 1. Bueno. A ver. Error en el puente. Vamos a ver. Empezamos contigo. Vale. Ahora tú. Vale, tenemos chispa ahí. Ahí tenemos chispa. Genial, ¿no me vais a dejar ni hacer el puzzle? He comido la explosión, pero se la ha llevado también, ¿eh? Ah, ¿cómo que hay otro ahí? Sí, te voy a pisar. Vamos a correr. A ver si me dejan. ¿Me dejé pasar? No me dejes. A ver el carreras. Joder. Ah, coño, que tengo otro más aquí detrás. La Virgen. A ver si me dejan hacer el puzzle, porque tenía que haberme subido por la escalera. Lo que pasa que, claro, yo he bajado, a ver. Ah, que la escalera no me podía haber subido, de todas maneras. Bueno, podía haber subido por esa, pero bueno, da igual. A ver, nos quedamos aquí. Ese hay que girarlo. Vale. Y este hay que girarlo. Vale. Solo faltaría... ¿Vale? El puente, vale. Estaba yo pensando si iba a bajar la escalera. No, el puente. Vale. ¿Y desde aquí puedo bajarla? No, esa escalera está bloqueada. No sé qué de entrada.
todo esto hay que deshacerlo también, claro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, escalera, abajo. Por ahí. A ver. ¿Quiénes sois y cuánto pesas tú? De carreras, tío. Carga rápido. Mira, me cogió. ¿Vale? ¿Sí? Toma, sin vergüenza. Salís muchos. A ver, botiquín pequeño. ¿Cómo vamos los botiquines? Han salido muchos enemigos, ¿eh? Que además, como veis, las habitaciones están diseñadas para que te ataquen por todos los lados, macho. Genial. Fuera. ¿Otro? Déjame eso. Venga, a ver quién es el listo que sale. Lo dejo ahí, para la vuelta. ¿Qué era eso? Gel. Vale. Recarga. Subimos. Llevo esto. Por cierto, el robot no. Bueno, luego a la vuelta lo miro. Laberíntico esto, ¿eh? Joder, macho, en todos está la puñetera trampilla para que salga el bicho. No falla, ¿eh? Vale. Ahora la pregunta es, ¿la puedo deshacer? No. Una vez que se baja, bajada se queda. ¿Solo hay esto? ¿Sí? Vaya, fallo de energía. Genial, es que lo sabía, tío. Oye, la sierra con esto va de muerte, ¿eh? Madre mía, en un momentito. Vale, aprovecha y recarga. ¿Ya? Sí. Sí, mucha chatarra, pero tungsteno y semiconductores, que es lo que me hace falta, de esos pocos. A ver, ¿ahora tenemos fallo de energía o no? No, ahora no. Cámara central. Vale, vamos a coger cositas. Gel somático. Transductor. Y gel somático. Vamos a ver. Cargador más 2, recarga más 1. Vale. A ver, ¿le hacemos alguna mejora? Cargador más 2, recarga más 1, era. Cargador más 2, recarga más 1. Puedo cambiar este simplemente. Cargador más 2 por recarga más 1.
Lo que pasa es que la cortadora ya recarga muy rápido. ¿Vale? Me interesa más hacérselo a este. Cargador más 2, recarga más 1. Aquí. Era. Cargador más 2, recarga más 1. Vale, y este puedo mejorar la velocidad. Velocidad más 2, daño más 1. A ver si puedo fabricar un circuito nuevo. Velocidad más 2, no. Daño más 2, velocidad más 1. Bueno, sí, eso está bien. Daño más 1, cargador más 1. A ver si tenemos uno de cargador más 2. Sí, cargador más 2, recarga más 1, perfecto. Venga. A funcionar. Muy bien. Vale. Era por... ahí. Cámara central. A ver. ¿48? ¿No está nada mal? Vale. Llama al ascensor. Una carga. Vale, me voy a sumar por aquí. Uf, ahí va a haber un montón de ellos. Y lo sabéis. Venga, tú tranquilo, Aisha. Joder. El ruidito del plat rompiendo. Joder, aquí justo has caído, macho. Muy bien, campeón. Si no te importa, te voy a ir a 13-14 y voy a cargarlo. Me he hecho un botiquín. Joder, qué rápido, macho. Es que me han pulverizado, ¿eh? Se han echado como lobos, tío. Como lobos. Vale. Se han echado como lobos. Esta vez lo voy a hacer de forma distinta. Es que aquí lo que estoy necesitando, me estoy dando cuenta, es un cañón lineal que me barra un montón de enemigos de un disparo. Que estos son resistentes, los golfos, ¿eh? Sí, sí, te estoy viendo, tío. De estas, la caja de recursos, esto sí que no viene bien. Munición, más munición, circuito de mejora,
Cargador más 2, velocidad más 1. Muy bien, sí señor. Otra caja de recursos, genial. Todo esto ahora hay que llevarlo allí, a su sitio. Vale. Esto es acceso de seguridad. Me dice que por ahí. Cámara central. ¿Y esto qué es? Que no tiene... Aquí es para echar el robot. Venga, a trabajar, campeón. Ahí tienes que encontrar buenos recursos. A ver. Vale, pues vámonos. Solo era para echar el robot. Bueno, pues para echar el robot está bien. Eso está, eso está. Y era al acceso de seguridad. Espero que la vuelta no me salgan 800.000, ¿eh? El problema es que me matan macho y las mejoras que había hecho antes ya no las tengo, tío. Leche. Uf, aquí me van a salir. Me va a salir hasta el tato. Lo bueno es que tengo uno. Vale, genial, ya. Ni acceder al barco me vas a dejar. Joder, macho. Estoy disparando a uno, me ataca otro por la espalda. Ni acceder al banco, golfos. Ahora ya no tengo botiquines, menos mal que me tengo ahí el banco para suministrarme, pero vamos. Las misiones opcionales son mucho más complicadas que lo que es el juego en sí, ¿eh? No tengo, ¿no? Bueno, pues ahora llego al banco y algún robot habrá vuelto de la ronda de trabajo. Venga. Eso es, sube, sube. Vale, nuevo. Eso de momento, nada. A ver, lo primero voy a ver cómo voy de inventario. Solo llevo un botiquín pequeño. Pues venga, vamos a coger este, este, este y este. Ahora, así. Y de munición me voy a echar esos 5. Y este. Me dejo 2 filas, 10 huecos de sobra. Vale. Venga, vamos a meterle mejoras a esto. A ver. Cargador más 2. Con recarga más 1, por ejemplo. O con velocidad más 1. Y esto es para la cortadora, ¿no? Sí. Pues sí, le hace falta. Con recarga, yo creo, ¿no? No, con velocidad, para que sea súper rápida. Vale. Cargador más 2, velocidad más 1. Daño más 2, velocidad más 1. Daño más 2, recarga más 1. Vale. La cortadora es que va hasta arriba. La sierra, a ver, la sierra... Bueno, antes de la sierra vamos a nuestro amigo el fusil este. Este, daño más 1, cargador más 1, eso hay que cambiarlo. Cargador más 2, recarga más 1, bien. Velocidad y daño. A ver, vamos a meterle uno de daño más 2. Aplicamos un circuito de daño y velocidad, eso es. Bien. Y aquí velocidad y cargador. Vamos a meterle uno de velocidad más 2. O recarga más 2, velocidad más 1. También me vale. Eso es. Y ahora ya. La sierra. A ver, de recarga. Recarga y daño, me vendría bien. Recarga y cargador, recarga y velocidad. Recarga y daño. Daño y recarga. Me vale. Perfecto.
Muy bien, pues todo listo para el baile. A ver, el robot me está sonando por aquí. A trabajar. Vale, aquí no sé si puedo tocar algo. Todo de paso nada más. Eso es, solo personal autorizado, pero no me fijo lo que ponía. Sala de... artillería. Anda. Munición, bien. Gel, perfecto. Aquí tenemos un registro. Gestuar. Chatarra. A ver. Botiquín pequeño, me lo llevo. Y no hay nada más. Pues nada. Almacén, aquí. Me va a salir la última resistencia de los necromorfos, seguro. Vale, aquí me va a salir 800, que los conozco. Vale, a ver, vea si me salieran. Aquí no hay trampilla, ¿verdad? Bueno, por ahí es por donde he entrado. Me van a salir a la vuelta. Casos que hay ahí, me dice que no puedo pasar. Hay que subir al ascensor. Vale. Ya va. Ya viene. Todo aquí. Otra oleada, ¿no? Por ahí va a salir alguno y lo sabéis. Prosigo, ¿no? Genial. Venga. Si es que sé que me va a salir por la trampilla esa. Vamos. Recarga rápido. Que ahora recarga mucho más rápido, tío. Venga. Joder, sí que tarda en venir, ¿no? Sí, ya lo sé que es ahí, pero... bueno, de esos que vomitan. Ah, no, sí. Este está. A ver. ¿Tengo que activar algo o...? Ya ha salido, ya ha salido. Cuidado, macho. No me ha quitado mucho, lo bueno. Thank you.
más, ¿eh? No cargas, joder. Carga. Ya, ¿no? Ahora que han salido 50 millones de... Es que lo sabía. Vale, el recolector de munición, adaptador de precisión, compresor, semiconductor, dispersión cónica, piezas... Vale, ya está, ¿no? Bueno. No sé si queda algo por coger por aquí. Bien. Queda algo por ahí, a ver. Allí brilla algo. Pues, ya que no hay enemigos, lo echemos. A ver. Por encima parece que brillaba algo. Sí, ahí. Es un artefacto de estos. Vale. Muy bien. A dejar todas las cosas ahí. Vamos, que suba. Que tengo más las cajas esas. Con recursos, vamos. Muy bien, vale. No, no salimos de momento. Quiero guardarme cosas para el derby. Vale. ¿Aquí está todo hecho ya? ¿Me tengo que ir entonces? Eso era la señal que había, ¿no? A ver. Sí, vuelvo a tener activa la misión de paleontología. Vale, de paleontología, perdón. ¿Dónde estás, Golfo? Ahí viene. Por ahí viene el sinvergüenza. Bueno. ¿Ya? Joder, estos cabrones, macho. Bueno, ahora puedo mejorar el DRI, ¿sí? Pues venga. Dale caña. Mejora DRI. El blindaje final que me quedaba, ya lo puedo hacer. Venga. Pues ya lo tengo a tope. Vale. A ver. Duración. Le damos. Y me falta traductor para hacer esta última mejora. Vale. Y de cinética es que no, ni me voy a molestar. Es que no lo uso prácticamente. El alcance es lo único. Pero ya está todo, ¿no? Al máximo. Vale, perfecto. Pues, para estas cosas viene bien. Los robots y eso que trabajen. Vale, vámonos. Que aquí ya no hay nada más que hacer. Era por aquí. Ahora hay que hacer. Hay que deshacer un buen camino que hemos hecho, ¿no? Oye, ¿llevo esto recargado? Sí. Tira un poquito con la cargadora, con la cortadora. Vale, mira. De útil, porque me está guardando, perfecto. Y salimos aquí, donde por cierto. Mira, no te quiero. Bueno, chicos, pues según esto. Vale, paleontología 2 de 2. 0 de 2, perdón. Vale.
Me manda por ahí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Seguimos el próximo día. Ya hemos hecho la misión secundaria. ¿Qué es eso que hay ahí? Que no lo había visto yo. A ver. Eso se coge porque brilla, ¿no? No, no me deja. Se ha bugueado. No me deja cogerlo. Se ha bugueado. No me deja cogerlo. Pero eso se debería poder coger. Bueno, no sé. Bueno, lo dicho, dejamos aquí el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chavales.